Luis Antonio Torres, el americano, llegó en punto de las 10 de la mañana a la unidad deportiva de Buenavista para entregarse a las autoridades por la orden de aprehensión en su contra. Fue puesto a disposición de un juez porque le imputan su participación en el enfrentamiento ocurrido el pasado 16 de diciembre en La Ruana, donde murieron 11 personas. El ex líder de autodefensa, quien al momento de abordar la aeronave que lo llevó a Morelia vestía una camiseta roja, pantalón de mezclilla y una gorra blanca, dijo que el principal temor de sus aliados es el avance de los hermanos Sierra Santana, conocidos como los Viagras, a quienes se equipara con los caballeros templarios. Tras su arribo a la Procuraduría de Justicia en Morelia, pasada las 11 horas, Luis Antonio Torres fue trasladado junto con 9 de sus hombres hasta el Cerezo Mil Cumbres. Se pudo conocer que el americano e Hipólito Mora no convivirán dentro del penal al ser ubicados en áreas diferentes dentro del centro penitenciario.